Susto en el recinto ferial al caer tres mujeres y tras ceder parte del graderío en el concurso de murgas. La justicia le niega la custodia del menor en acogida al matrimonio formado por Ulises Montes de Oca y Gloria Molina. Los vecinos de Taiche piden que se paralicen las obras en su tramo central hasta que se acaben las clases. Fallece Raquel Welch, la actriz estadounidense que ha ligado su imagen de sex symbol al rodaje en Lanzarote de la película Hace un millón de años. Ellas. Las inadaptadas. Por favor, vengan al escenario, por favor. Cada representante, por favor. Este es el momento en el que, mientras las inadaptadas celebraban su pase a la final en el concurso de murgas, cedía una de las chapas del suelo de las gradas y tres mujeres caían al vacío. Gran susto el vivido en la noche de ayer en el recinto ferial. En estas gradas que ven a mis espaldas, en torno a las 12 y cuarto de la noche, cedía el suelo y tres mujeres pertenecientes a la murga, las inadaptadas, caían al suelo desde aproximadamente 2 metros y medio. La causa fue que se rompió una chapa donde las chicas estaban fundadas. Es un momento que las chicas estaban saltando por la celebración del pase a la final, como suele pasar. Una infraestructura de este tipo tiene que aguantar esa circunstancia. En ese momento la incertidumbre se apoderó incluso de los presentadores, que no sabían muy bien qué ocurría. Aquí se están volviendo todos locos. La gente del público, inmediatamente conocedora de lo que estaba ocurriendo, pidieron ayuda. Sí, ambulancia. No hace falta una ambulancia, por favor. A ver, que están por ahí los servicios. Tenemos también para que atiendan a esa persona. Finalmente no fue una persona, sino tres, una de ellas en avanzado estado de gestación. Todos los focos precisamente se pusieron en la mujer embarazada, que esta mañana recibió el alta médica y se pudo ir a casa. Bueno, llegados a este momento, se hará... Están atendiéndoles, ya están por ahí también atendiéndoles. Tras lo sucedido, el Ayuntamiento de Arrecife se está planteando la posibilidad de desmontar las gradas e instalar sillas para evitar cualquier problema de seguridad. Afortunadamente solo podemos hablar de susto tras lo vivido ayer en el graderío del recinto ferial. La rotura de una chapa en la tercera jornada del concurso de murgas producía la caída de tres mujeres que sufrían heridas de diversa consideración. Desde el grupo de gobierno son los primeros en reconocer que este tipo de incidentes no deben pasar en un carnaval de una ciudad como Arrecife. Lo sucedido fue un hecho grave, no le voy a mentir. Es un hecho que falle una grada donde hay más casi 1000 personas y dos personas se caiga por esa chapa que se rompió. Es una situación complicada y grave. Estamos estudiando, estamos mirando los informes de instalaciones, estamos estudiando, estamos preocupándonos de las víctimas, de las personas que tuvieron el accidente, y es un momento ahora de reflexión y de estudiar más de pronunciación. Desde la oposición no han querido hacer leña del árbol caído, reconociendo que el carnaval estaba discurriendo con gran éxito. Lo que tengo que decir fue, viví un episodio bastante desafortunado ayer, el día de ayer, cuando todo era, la verdad que habíamos vivido un concurso de murgas excepcional, con una calidad exquisita. Al final el concurso quedó empañado por lo sucedido ayer. Esperemos que todo quede simplemente en un mal rato, porque según las noticias que he tenido a lo largo del día de hoy, pues las chicas, las señoras afectadas en el accidente de ayer, pues se les ha dado el alta, a excepción de una, y esperemos que todo esto, pues nada, se reconduzca de la mejor manera. Y esperemos volver a recuperar el ritmo del carnaval. Mendoza y el PSOE no han querido pedir responsabilidades políticas ni la cancelación del carnaval. Piden que se sepa la verdad. No, en principio yo creo que no es el momento de pedir responsabilidades políticas. El Partido Socialista ha solicitado el día de hoy el acceso al expediente completo de la organización de los eventos del carnaval, y de momento vamos a hacer un exhaustivo estudio del expediente, ver evidentemente el plan de seguridad, ver las autorizaciones y homologaciones de las estructuras que se montaron en ese recinto ferial, y a partir de ahí ya valoraremos. Lanzarote
en pie también preguntará sobre lo sucedido, considerando que ya se estaban recibiendo quejas de los propios protagonistas por unas condiciones no aptas para la celebración de estas galas. Sí que vamos a pedir explicaciones, sí que vamos a preguntar por qué las murgas infantiles se quejaban tanto durante estos días de que arrancaron el sábado sin baño, sin espejo, sin lugar donde cambiarse, con charcos de agua después de la lluvia que nadie se encargó de limpiar. Y los adultos lo mismo. Decía, hay muchísimas quejas en la realización del carnaval y ayer fue ya la guinda del pastel. El grupo de gobierno asume sus responsabilidades, pero también quiere matizar que la instalación del graderío contó con la aprobación de los informes de seguridad avalados por ingenieros y arquitectos. Cuando se monta una grada, cuando se contrata una infraestructura, hay una empresa, hay unos responsables, tenemos que ver ahora los informes de instalación, tenemos que valorar qué ha pasado y luego se verá, se tomará las decisiones. Es cierto que la parte política es la última responsabilidad, pero también es cierto que cuando tú contratas un servicio, ese servicio tiene que ser 100%, y si lo certifica un ingeniero o un técnico, pues todavía la parte política se queda más tranquilo. Pues con paz de espera para saber qué dice el informe definitivo y saber qué pasará con la gala drag de la noche de este jueves, de la final de las murgas de mañana viernes y de la exhibición de comparsas del domingo. El peor de los vaticinios para el matrimonio formado por Ulises Montes de Oca y Gloria Molina se ha cumplido. Y es que la justicia al final le ha dado la razón al gobierno de Canarias y no permitirá que el menor de edad que permaneció cerca de 3 años en régimen de acogida en su casa continúe con esta familia lanzaroteña. El tribunal competente entiende que la acogida era temporal y que según lo que establece la ley, el niño debe pasar ahora a una familia de adopción. El menor le fue arrebatado a Ulises y a Gloria y hasta ahora se encontraba en una tercera familia, pasando, como ellos lo denominan, un duelo, a la espera de la que se será su definitiva familia de adopción. Gloria anuncia que no están de acuerdo con la sentencia y que no tardarán en recurrirla. Estamos preparando el recurso que se quedará presentado entre el día de hoy y el día de mañana, el recurso contra la sentencia dictada en el pleito principal, que ha fallado en contra del bienestar superior del menor, aún reconociendo que el menor está mal y se encuentra mal. No le dan el amparo con el que cuenta el menor ante la justicia, ¿no? Todo esto por no crear un precedente en contra de la administración. Nada, nosotros estamos tristes, con mucho dolor, porque conocemos el sufrimiento del menor, lo que el menor está pasando, y nadie quiere ponerle solución a esto, repito, por no crear un precedente en contra de la administración. Nosotros seguimos el proceso judicial, vamos a llegar hasta el final de la justicia si el menor no vuelve a mi casa y todo sea por él y por sus derechos. Sin lugar a dudas, la noticia a nivel mundial en cuanto a cinematografía se refiere fue ayer el fallecimiento a los 82 años de edad de Raquel Welch, la actriz estadounidense que se convirtió en todo un mito sexual tras su espectacular intervención en la película Hace un millón de años, rodada en 1966 en Lanzarote. Precisamente Lanzarote Medios estrenaba en la sala de teatro del Cine Atlántida hace escasas fechas un documental en el que se analizaba la trascendencia y repercusión que tuvo para la isla, como para la propia actriz, de la grabación de esta película. Reproducimos algunos de los comentarios de las personas que participaron y que la conocieron o han profundizado en este film, el impacto que significó Raquel Welch y su espectacular presencia física. Porque Raquel Welch estaba con un tipo de estupendo, era en bikini, que en ese tiempo no era casi de las que se puso el bikini en Europa, porque la verdad que no te creas que los bikinis en ese tiempo había. Raquel Welch era una mujer bellísima, era guapísima, tenía una presencia escénica brutal y ese fue un ingrediente más del éxito de la película, indudable, y llega hasta nuestros días. Ese bikini prehistórico que le pusieron a ella y a todas las que estaban con ella se convirtió en un icono. Hay que saliese alguien con tan poca ropa, insinuando bastante, yo creo que probablemente fue una de las causas principales por la que a lo mejor la película tuvo mucho más relevancia de la que en realidad podía llegar a tener. A partir del éxito de Hace un millón de años, la carrera de Raquel Welch
se dispara prácticamente a una película por año. Precisamente, y para todos los que no hayan visto el documental hace un millón de años en Lanzarote, Lanzarote Televisión emitirá en la tarde de este jueves este trabajo de algo más de una hora de duración a las 20 horas. Desde ayer ya se puede solicitar la ayuda de los 200 euros que el Estado ha puesto a disposición de aquellas personas en una situación de vulnerabilidad económica. Tanta ha sido la demanda que más de medio millón de personas la han solicitado en menos de 24 horas. Pero son muchos los que aún se preguntan quién puede optar a esta ayuda. Todos los trabajadores y trabajadoras, estén en desempleo o estén en activo, pueden acceder cumpliendo los requisitos. El Gobierno ha puesto en diferentes medios de comunicación, el sindicato también, todo el procedimiento que tienen que hacer para hacerlo a través de Hacienda, en este caso de recaudación. Son 200 euros como pago único, pero que pueda beneficiar a un gran número de trabajadores, sobre todo en la isla de Lanzarote, y el límite está en que no se puede superar los 27.000 euros brutos anuales por trabajador. Va por trabajador, y si estoy, en este caso, no estoy casado, puedo pedirlo, incluso conviviendo con pareja que no estén casados, también puede pedirlo los dos. ¿Por qué? Porque los rendimientos económicos van de forma individual. Además, el patrimonio familiar deberá ser inferior a los 75.000 euros. Estas ayudas se solicitarán a través de un formulario electrónico, por lo que será necesario contar con la clave o certificado electrónico, y puede ser un trámite algo complejo. Porque necesitan una clave PIN y otra información, pueden venir al sindicato, que les vamos a asesorar, por supuesto, de forma gratuita, a que puedan acceder y que puedan cobrar y percibir esta ayuda que ha lanzado el Gobierno a través de las medidas que hay para la crisis, y que es un dinero que les puede venir muy bien a los compañeros y compañeras en nuestra isla. Se podrá acceder a esta ayuda desde la web de la Agencia Tributaria hasta el 31 de marzo. La huelga convocada por los letrados de la Administración mantiene paralizada la justicia en Lanzarote, una situación que a día de hoy no se puede cuantificar a nivel local, pero que se estipula que ha afectado a más de 2 centenares de procesos en la isla. Lo que son datos oficiales, no nos han dado traslado a los colegios profesionales. Entonces yo le puedo hablar de cantidades a nivel nacional, lo que se oye, lo que se ve, lo que se lee en prensa. Aquí, el caso local nuestro de Lanzarote, datos oficiales no tenemos porque, como le digo, no hay una publicación ni se nos ha dado traslado de estos datos. Pero aproximadamente podemos estar hablando, a lo mejor, de, en el caso de vistas o juicios, podemos estar hablando a lo mejor de más de 200 juicios suspendidos en estas semanas de huelga. Además de los ciudadanos, los grandes afectados son profesionales como abogados o peritos, a los cuales se les informa en la misma puerta del juzgado de la suspensión del juicio. Uno de los grandes perjuicios que ha causado la huelga, ¿no?, es lo que pedíamos desde el colegio, una sensibilidad en ese aspecto, respetando siempre el derecho de huelga, pero también el respeto a los profesionales, abogados, procuradores, y este caso que usted me comenta es el más llamativo. Tenemos constancia de compañeros de otras islas, como de aquí también se han desplazado a otras islas, con sus clientes, peritos, testigos, etcétera, y se les comunica la suspensión de juicio en la puerta justa de entrada a la sala de juicio, lo cual vemos que es una falta, digamos, de sensibilidad, y yo creo que en ese aspecto deberían de haber tenido esa consideración en cuanto a avisar al menos con una antelación de un día, por lo menos. La incertidumbre en estos momentos es total. Ya no sabemos lo que va a durar. Igual se desconvoca esta tarde, que hay reunión a las 5 y ya mañana no hay, o igual se desconvoca el lunes. Aunque Viñas confirma que sí se están celebrando algunos juicios en Lanzarote. Celebran juicios, digamos, por decirlo así, una especie de servicio de atención a servicios mínimos, vamos a llamarles así, aquellas causas, digamos, de más importancia, como pueden ser familia, o también las personas en situación de especial vulnerabilidad. También hemos pedido que se tenga en consideración las causas penales, por ejemplo. El propio decano del Colegio de Abogados de Lanzarote ha confirmado que esta huelga, de mantenerse en el tiempo, podría hacer colapsar el sistema judicial español.
El concejal de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Arrecife y candidato de Nueva Canarias a la alcaldía en las próximas elecciones mostró su malestar con el Cabildo de Lanzarote por celebrar desde por la mañana una fiesta este sábado coincidiendo con la famosa Feria de la Tapa durante el llamado Carnaval de Día. Porque hay un enfado monumental, pues por parte del Ayuntamiento, por parte del área que yo represento, pero más incluso pues por las personas, los hoteleros que van a montar ese día en la Feria de la Tapa. A la misma hora, en el almacén, pues va a ser algo muy similar y muy parecido, ¿no? Armando Santana cree que una cosa es que se ponga una verbena y chiringuitos ya por la noche, respetando la tradición de la Feria de la Tapa, que ayudaba a muchos hosteleros de la capital a tener unos ingresos extras, y otra cosa bien distinta es lo que se ha hecho. Que vas a tener aquí a casi 20 hosteleros cabreados. Además, creo que querían hacer incluso un escrito y presentarlo y lanzarlo a los medios de comunicación, porque es que no es normal. Porque yo creo que hay que respetar la tradición, y la tradición es que la Feria de la Tapa lleva haciéndose desde hace más de 12 o 13 años, ¿no? Y todo el mundo sabe cuál es la dinámica. Además, es una feria que yo no sé ni de quién fue la idea, pero fue una buena idea. O sea, era celebrar 4 ferias de la tapa durante el año porque coincidía con los trimestrales que tienen que pagar los autónomos. Armando Santana, en cualquier caso, animó a la gente a acudir el sábado desde las 12 de la mañana al Parque Islas Canarias, disfrazados, a comer y a bailar al son de diferentes músicos que van a animar a las miles de personas presentes. Celebramos este 18, el sábado, de 12 a 12 de la noche en el Parque Ramírez Cerdá. Y bueno, que la buena gastronomía de más de 18 establecimientos de aquí de Arrecife, pues irá acompañada de buena música. Estará por allí Maxi, estará por allí también DJ Nandi, estará la Orquesta Platino, estará ahí un tributo muy bueno del mejor de España, aquellos que les gusten Queen. Sí. Por último, aseguró que Nueva Canarias no tiene pactos preelectorales con ningún partido, por mucho que ideológicamente esté más cerca del llamado Pacto de las Flores que del PP. Nueva concentración de los vecinos de Taiche que se han mostrado en contra de que la tubería de agua del eje norte pase por las calles del centro del pueblo. Ante la confirmación por parte del Cabildo de que las obras van a continuar, han pedido que al menos se paralice el tramo central, el que está próximo al colegio, para que se retomen los trabajos con el ruido correspondiente en los meses de verano, cuando los centros educativos están inoperativos. Solicitamos a los responsables políticos que, primero, que las obras se paralicen en el tramo de la calle Rafael Alberti, para que no afecten al Colegio César Manrique ni a la Escuela de Turismo, y que se ejecuten en los meses de julio y agosto. Segundo, que las obras se paralicen hasta que se estudie la viabilidad de ejecutar al mismo tiempo las dos infraestructuras, la del saneamiento y de la tubería. Además del manifiesto, participaron padres y madres de niños que pueden verse afectados por los ruidos y las vibraciones de las obras en mayor medida. Soy madre de un niño con discapacidad del colegio, y mi intención aquí básicamente el día de hoy es apelar a la sensibilidad tanto del Cabildo como del Ayuntamiento para que tomen en cuenta las condiciones, no solamente de mi hijo en particular. Tenemos un aula enclave que está localizada a pocos metros de donde se va a iniciar la obra. Hay que tomar en cuenta la contaminación acústica que va a causar esto, la vibración que va a causar esto y cómo va a afectar a nivel no solamente emocional, sensorial, sino también de logística interna del colegio. En definitiva, un nuevo episodio de una obra tan necesaria como molesta y que no consigue poner de acuerdo a los afectados con los gobernantes. Hoy queremos saber si son carnavaleros los lanzaroteños. Era, sí. No se nota, ¿no? Que soy carnavalero, sí. Bastante, además. Sí, me gusta mucho disfrutar y disfrazarme y pues disfrazar también a la niña y pasarlo bien. No, porque no soy de aquí, la verdad es que no me tira mucho. Sí veo a la gente disfrutar, de hecho salimos de vez en cuando por ver el ambiente y eso, pero no es una cosa que me llame la atención porque a no ser de aquí no. Yo lo vivía bastante bien, yo estuve en los Huches 22 años. Nosotros llevamos, por no decirlo todo el año, pero llevamos preparándonos bastante tiempo para el carnaval. Informática Lanzarote, todo para su oficina, material de trabajo, mobiliario, ofimática, consumibles, impresoras, fotocopiadoras, purificadores de aire. Informática Lanzarote, asesoramiento profesional para tu empresa. Infórmate en nuestras tiendas de Arrecife, Playa Blanca o Corralejo. Informática Lanzarote, contigo, más. Para
Para mañana viernes 17 de febrero, cielos cubiertos y lluvias. Las temperaturas no registrarán grandes cambios, con máximas de 20 grados y mínimas de 11. El viento soplará del oeste, fuerza 2, con ráfagas máximas de 20 km por hora. En el mar, componente norte, fuerza 1 o 2, marejadilla o marejada. La pleamar será a las 11.26 y a las 23.46 y la bajamar a las 5.14 y a las 17.32. En Iberdrola queremos ser tu opción. Por eso hemos abierto un punto de atención cerca de tu casa, en la calle Donante de Sangre número 24 en Arrecife, con atención personalizada y las mejores ofertas. Tú decides tu cuota. Contrata el plan Iberdrola y te aplicamos un descuento de hasta el 18% en el término energía durante 12 meses. Queremos ser tu opción. Informática Lanzarote. Susto en el recinto ferial al caer tres mujeres y tras ceder parte del graderío en el concurso de murgas. La justicia le niega la custodia del menor en acogida al matrimonio formado por Ulises Montes de Oca y Gloria Molina. Los vecinos de Taiche piden que se paralicen las obras en su tramo central hasta que se acaben las clases. Fallece Raquel Welch, la actriz estadounidense que ha ligado su imagen de sex symbol al rodaje en Lanzarote de la película Hace un millón de años.